ordinario, como decía Paqui, la segunda moción que vamos a presentar el Grupo Municipal Socialista es la recuperación de caminos y senderos del Distrito Minero de Linares. Evidentemente, Linares, con el paso de la minería desde hace más de 3.500 años y el boom que tuvo en la Revolución Industrial, nos dejó un paisaje, un patrimonio minero de gran valor. Un patrimonio minero que nos permite tener, tanto en paisaje como en patrimonio, caminos, senderos, arquitectura industrial de gran calidad y de gran valor para diferentes temas, fundamentalmente para turismo, para salud, pero también para deporte. En turismo, tenemos que decir que hay un turismo en auge, un turismo importante, que es el turismo del senderismo, y que creemos que es una oportunidad bastante importante para nuestra ciudad el fomentar nuestro paisaje, nuestro patrimonio en este aspecto. En cuanto a turismo propiamente dicho, igualmente, tenemos las minas visitables que tenemos que fomentar, que podríamos aumentar la afluencia de visitantes a nuestra ciudad si las minas visitables pues las fomentáramos e invirtiéramos y de verdad apostáramos por ellas. Desde el punto de vista del deporte, ¿qué vamos a decir? Nuestros caminos están llenos todos los días, todos los fines de semana, de caminantes, de senderistas y, evidentemente, de ciclistas. Los amantes del MTB, del mountain bike, pues dan el gran valor que tienen nuestros caminos, nuestros senderos. ¿Qué más decir? Recordar las dos etapas que la Andalucía Bike Race pues ha realizado por nuestros caminos, ¿no? Y que, por desgracia, pues este año próximo no vamos a tener, no vamos a disfrutar, porque pues bueno, la gestión de nuestro ayuntamiento ha dejado de hacer este importantísimo evento deportivo, que además pues traía bastante economía durante esos días a nuestra ciudad. Y desde el punto de vista de la salud, pues tenemos rutas saludables. Linares tiene caminos y senderos saludables porque tenemos muchos kilómetros de senderos que permiten que la gente pues realice su ejercicio para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, para enfermedades como la diabetes o simplemente por el hecho de caminar al aire libre, que bueno, pues tenemos una ventaja que en otras ciudades de nuestro entorno no las tienen, ¿no? Por este motivo, por estos temas, por turismo, por deporte y por salud, el Partido Socialista presenta esta moción al Pleno para exigir, para pedir que recuperemos este patrimonio que está muy abandonado. No hay más que salir a los caminos de nuestra ciudad, de nuestro paisaje minero, y ver cómo están las señalizaciones destrozadas, los caminos están destrozados porque no hay control, no hay vigilancia, y necesitamos recuperar este patrimonio, recuperar estos caminos, mantenerlos y promocionarlos. Y de esta forma nosotros creemos que hay que disponer de un proyecto que evidentemente tenemos que contar con el colectivo Promoción Arrayanes, que creemos que tienen proyectos importantísimos en cuanto al tema de las minas visitables, en cuanto al mantenimiento de nuestros senderos y caminos del paisaje minero. Debemos de hacer un proyecto, pero los proyectos hay que dotarlos de presupuesto. Por eso exigimos que en los próximos presupuestos municipales pues también haya partidas reservadas para este tema, y que se contacte con las administraciones competentes, Diputación, Junta de Andalucía, para que se pueda fomentar de una manera que impulse el uso de este patrimonio tan importante que tenemos en nuestra ciudad y nuestra comarca.